Con las muy buenas tardes para todos, siendo las 4 y 47 del 18 de agosto del 2022, damos inicio al primer debate de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo. Señorita secretaria, con el llamado a lista, por favor. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con tres concejales presentes. Habiendo quórum, me regalas por favor la lectura y aprobación del orden del día. Orden del día, Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo, agosto 18 de 2022. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, elección del presidente de la Comisión para la vigencia 2022. Cuarto, elección del vicepresidente para la Comisión de la Comisión para la vigencia 2022. Quinto, primer debate proyecto de acuerdo número 12 de 2022, por el cual se crea el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Gracias. ¿Se pone a prueba el orden del día? Sí, concejal Jairo. Gracias, presidente. Con las buenas tardes para los compañeros concejales, los funcionarios de la administración y las demás personas que nos acompañan en el recinto. Sugeriría que el punto de elección de presidente, pues ya que estamos a menos de un periodo de sesiones, un poquito más de un periodo de sesiones, ya no considero que sea prudente, digamos, nombrar en mesa directiva. Entonces sugeriría que lo dejáramos para que en el mes de noviembre hagamos la elección para el año 2023, ya que en este periodo pues realmente no ha habido mucho trabajo. Entonces, si fuera posible, dejamos este punto para otra oportunidad, si es posible. Gracias, concejal Jairo. Desde su posición, o bueno, desde ese argumento también estoy de acuerdo. No sé si la concejala Esperanza lo vea pertinente, y de ser así, pues entonces haríamos el cambio dentro del orden, pues para dejar la elección para el mes de noviembre. Concejala Esperanza. Claro que sí. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para el secretario y para todas las personas que se encuentran en el recinto. Sí, totalmente de acuerdo con el concejal Jairo, ya para 2 meses que nos quedan de este año, entonces hacer la elección que empiece para el año 2023. Presidente, gracias. Perfecto. Pues entendiendo que estamos de acuerdo, considero que no hay que someterlo. Sí, los tres estamos de acuerdo, no hay que someter la proposición. Cancelando entonces, señorita secretaria, el tercer punto, continuamos con el orden del día, por favor. ¿Lo sometemos? Ah, ok, sí. Lo sometemos con la modificación ya solicitada por el concejal Jairo, el orden del día. ¿Sigue en consideración? ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba el orden del día con 3 votos de los 3 concejales presentes. Muchas gracias, señorita secretaria. Siguiente punto. Tercero, primer debate proyecto de acuerdo número 012 de 2022, por medio del cual se crea el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio. Señorita secretaria, ¿está debidamente legalizada? No. ¿Radicada la ponencia? Afirmativo. ¿Quién es la ponente? La honorable concejal Camacho Jurado María Esperanza. Perfecto. Concejala Esperanza, le damos el uso de la palabra para que, por favor, demos uso. ¿El concepto jurídico? De una vez lo dejamos. ¿Está debidamente radicado el concepto jurídico? Afirmativo. Ya desde ese planteamiento, damos inicio, señora concejala Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo nuevamente. Entonces, Tabio, Cundinamarca, honorables concejales, Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo, referencia, informe de ponencia, primer debate
del acuerdo número 012 del 2022, por medio del cual se crea el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio. Honorables concejales, el suscrito ponente del proyecto de acuerdo 012 del 2022, por medio del cual se crea el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio, presentado por el alcalde municipal a consideración del consejo y en cumplimiento del encargo que me hiciere la mesa directiva y por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir informe de ponencia correspondiente. Antecedentes y trámites. El proyecto de acuerdo anteriormente citado de iniciativa del señor alcalde municipal de Tabio fue presentado ante esta corporación para que curse el trámite contemplado en el artículo 71 siguiente de la Ley 136 de 1994, artículo 18 de la Ley 1551 del 2012 y de conforme con el reglamento interno del Consejo, cuyo propósito principal es crear el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio. Título del proyecto, por medio del cual se crea el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio. Unidad de materia y objeto del proyecto. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referirse a única materia, la cual se centra en que el Consejo Municipal de Tabio cree el Banco Inmobiliario del municipio y determine sus funciones, junta directiva, así como las funciones de esta. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia exposición de motivos que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994 es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo en la exposición de motivos del proyecto, la cual coincide sustancialmente con la parte considerativa del mismo, se indican las razones constitucionales, legales y financieras que esta corporación debe tener en cuenta para el debate posterior y aprobación del proyecto. Legalidad y conveniencia. El proyecto de acuerdo sintetizó como sustento normativo las siguientes normas: Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 1551 del 2012, Ley Novena de 1989, Ley 388 de 1997, Acuerdos Municipales 001 del 2001, 002 del 2007 y 005 del 2020. Con respecto a los bancos inmobiliarios, Ley 388 de 1999, en su artículo 18 establece, artículo 118, bancos inmobiliarios, los bancos de tierras a los que se refieren los artículos 70 y siguientes de la Ley Novena de 1989 podrán adoptar por la denominación de bancos inmobiliarios y constituirse como establecimientos públicos, empresas comerciales e industriales del Estado o sociedad de economía mixta. Estas entidades, además de las funciones previstas en las referidas normas, podrán adicionalmente administrar los bienes fiscales del correspondiente municipio o distrito. De la norma precitada, se puede establecer que los bancos inmobiliarios pueden constituirse como establecimientos públicos, empresas comerciales e industriales del Estado o sociedades de economía mixta. Sin embargo, haciendo un análisis del proyecto de acuerdo objeto de estudio, la suscrita ponente concluye que el mismo no define la forma de la constitución del Banco Inmobiliario del municipio. Esto
es si se trata de un establecimiento público, empresa comercial e industrial del Estado o sociedad de economía mixta, tal como lo dispone la Ley 388 de 1999. Además de lo anterior, es importante destacar que el concepto jurídico rendido por el equipo jurídico de la corporación se llegó a la conclusión similar de la ponencia y tal como se transcribe a continuación. Con base en lo anterior, en los artículos 313 del numeral 6 de la Constitución Política, de la Ley 136 de 1994, Ley 388 de 1997 y Ley 489 de 1998, el Acuerdo Municipal 14 del 2020, objetado texto del proyecto de acuerdo número 012 del 2022, por medio del cual se crea el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio, se constituye que el mismo no consolida los parámetros establecidos en el artículo 118 de la Ley 388 de 1997 y los contenidos en la Ley 489 de 1998. En virtud de que el proyecto de acuerdo 012 del 2022, por medio del cual se crea el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio, no establece la precisión, la categoría del banco inmobiliario, la cuya creación se propone esto, si se trata de una empresa de economía mixta, un establecimiento público o una sociedad mixta. Conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley 388 de 1999, la suscrita concejal ponente considera que el proyecto de acuerdo no resulta conveniente, toda vez que no cumple con dicho precepto normativo. Articulado del proyecto. No se proponen los cambios del articulado, por cuanto la conclusión es que el proyecto de acuerdo no resulta viable desde el punto de vista jurídico, por cuanto la creación del banco inmobiliario propuesta no cumple con los parámetros del artículo 118 de la Ley 388 de 1997. Una vez revisado el marco legal, la exposición de motivos y los artículos que no componen el presente proyecto, de acuerdo con respecto a lo establecido de la Ley 388 de 1997 en su artículo 118 y teniendo en cuenta el concepto jurídico radicado por parte de la firma asesora de la corporación, la suscrita ponente en calidad considera que el proyecto de acuerdo no es viable desde el punto de vista jurídico y consecuente. Sugiere el archivo de la iniciativa de los miembros de la ante los miembros de la honorable corporación de la Comisión Permanente del Plan de Desarrollo. Entonces, señor presidente, en base a la ley y a nuestro concepto jurídico, el proyecto no cumple con la normativa y con la ley que está citando este proyecto, como es la Ley 388 y el artículo 118, que dice debe especificarse de qué manera se va a crear el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio, si se va a crear por medio de economía mixta, por medio de empresa particular o de qué manera se va a constituir para que esta empresa pueda dar el manejo y revisión de todos los bienes que van a estar incluidos en el banco inmobiliario. Entonces, pongo a consideración de la comisión, señor presidente. No, negativa, o sea, por eso pido que la archive porque no cumple con la ley. Sí, ahí lo especifiqué, yo lo expliqué. Dentro de mi ponencia dije que solicitaba archivarlo, que fue… Ah, bueno. Sí, entendiendo lo que ya se manifiesta y de acuerdo a su ponencia, concejala, agradecemos, por supuesto, el trabajo realizado para la misma. Invito a la señorita secretaria, por favor, para que nos ayude con las conclusiones del concepto jurídico y pues ya haremos lo correspondiente en relación a este debate.
Señorita secretaria, por favor. Concepto jurídico, conclusión. Con base en el contenido de los artículos 313, numeral 6 constitucional, de la Ley 136 de 1994, Ley 388 de 1997 y Ley 489 de 1998, el Acuerdo Municipal número 14 del 2020, cotejado con el texto del proyecto de acuerdo número 012 del 2022, por medio del cual se crea el Banco Inmobiliario del municipio de Tabio, se concluye que el mismo no consolida los parámetros establecidos en el artículo 118 de la Ley 388 de 1997 y los contenidos en la Ley 489 de 1998. Por lo tanto, como quiera que el proyecto de acuerdo bajo examen no se ajusta jurídicamente a los postulados, designios y parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, así como a las disposiciones del reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio, no resulta viable jurídicamente proceder a dar trámite al mismo, sin que cumpla con los parámetros anteriormente señalados. Finalmente, es importante destacar que el presente concepto, al carecer de fuerza vinculante, dista completamente de obligar u ordenar al Honorable Consejo Municipal de Tabio a derivar sus actuaciones conforme a lo aquí estipulado, recomendado y sugerido. De la manera más respetuosa se remite el presente al Honorable Consejo Municipal de Tabio para lo de su competencia. No siendo otro el objeto, me suscribo cordialmente, Saúl Orlando León Cagua, abogado, Saúl León, Estudio Jurídico SAS. Muchas gracias, secretaria. Bueno, vemos acá uno de los argumentos base también de su ponencia, entendiendo pues obviamente que el concepto jurídico tampoco es favorable. Quisiera saber si desea aportar algo más en relación a la ponencia o damos inicio al primer debate, donde pongo a consideración también de ustedes, pues entendiendo que contamos con personas de la administración para generar una socialización al respecto. ¿Sí? ¿Algo que acotar? No, sí. Señor presidente, pues yo no tengo nada más que agregar. Me acojo, como lo dije desde el comienzo, al concepto jurídico que no es viable, no cumple con la normativa y con la ley, y por lo tanto mi ponencia es negativa. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a declarar oficialmente abierto el primer debate del proyecto de acuerdo. Si me lo permiten, dándole el uso de la palabra a la administración, pues para la socialización o el aporte en relación a este proyecto que debatimos el día de hoy. Sí, muy buenas tardes, honorables concejales. Realmente este proyecto como tal lo que pretende es cumplir con una meta del plan de desarrollo, que es la 163, donde se crea el Banco de Tierras. Nosotros, ¿qué pretendemos con la creación del Banco de Tierras? Un aprovechamiento y control de los bienes inmuebles que están en el municipio, poder generar una organización de los predios, poder generar una planeación desde la administración sobre estos predios que están, ya que en el momento no se cuenta con un inventario consolidado y ni la potestad de una junta directiva o una organización, llamémoslo así, que pueda definir sobre estos activos que pertenecen al municipio. Entonces, de ahí la importancia de poder generar un banco inmobiliario. Nosotros, pues teniendo en cuenta la ley y demás, hicimos este planteamiento, pero entonces ahí ya entramos es a un tema jurídico, que por eso la ponencia negativa del honorable concejal y el concepto, donde nosotros establecíamos que efectivamente la ley dice que tiene que tener o establecerse qué tipo de economía va a ser, si va a ser una economía mixta o no, pero nosotros estábamos estableciéndolo eso después de la creación, donde la junta directiva como tal es la que va a poner las reglas, pero entonces digamos que ahí obviamente esto es un trabajo conjunto y no venimos aquí a plantear que se tiene que hacer de la manera que nosotros lo estamos planteando como tal y que es obligante, sino también a crearlo con el aporte de ustedes, concejales. Por eso también en algún momento nosotros hablamos de que la junta directiva también podía ir representada con los que nosotros planteamos, adicionalmente de un representante del consejo. Pero entonces, pues de hecho este debate pues no tendría en este momento modificación del articulado, porque pues está haciendo una ponencia negativa, ¿sí? En base a un concepto jurídico
el cual pues no sé si yo tenga un tiempo como para responderlo, respaldarlo o revisarlo, el por qué está bien o está mal, porque pues de hecho los conceptos jurídicos vienen de la interpretación también de la norma, y nosotros aquí estábamos con mi asesora jurídica revisando, donde esa misma ley pues da las facultades como tal a la junta directiva de establecer el tipo de economía que se va a generar en el banco inmobiliario como tal. Entonces pues no sé si bueno, entendiendo obviamente, y lo digo desde la posición personal, la iniciativa y la intención, que es supremamente válida en relación al municipio, sería bueno tenerlo presente. Por supuesto, usted, concejal Jairo Borrego, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Como usted mismo lo manifiesta, el espíritu del proyecto pues no es malo. Uno no puede decir que sea un proyecto que no sea viable para el municipio y que no haga falta. Lo que veo es que de pronto faltó incluir lo que manifiesta la concejal ponente con relación al tema de qué tipo de empresa o de es lo que vamos a crear aquí. Yo pienso que hay tiempo para que de pronto le hagan los ajustes pertinentes y lo vuelvan a presentar de pronto en un próximo periodo de sesiones. Secretario, yo creo que más que rechazado el proyecto en este momento, yo creo que es que dejémoslo como en trámite para que podamos discutirlo en otro periodo de sesiones y que llegue con los ajustes que usted que consideremos que le da el suficiente peso para tener una herramienta que pueda hacer que no nos vaya a tener meter en, digamos, en problemas, sino que vaya con todos, como se dice, con todos los juguetes y sea un poco más mejor sustentado. Entonces yo creo que hay tiempo para que le hagamos los ajustes correspondientes. Gracias, presidente. Secretario. Sí, gracias, presidente. Bueno, nosotros nos guiamos por el artículo 313, donde, pues lo voy a leer textualmente, dice: corresponde a los consejos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que correspondan al consejo, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, crear a iniciativas del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. Entonces, pues por eso nos habíamos guiado por este artículo. Pues lo que les digo inicialmente, o sea, la idea es poderlo crear de la mejor manera, como lo dice el concejal, no entrar en este momento pues en una pelea de que todo estaba bien, sino que si podemos mejorarlo, pues lo vamos a mejorar. Cabe resaltar que la administración en este momento ha adelantado un inventario que nosotros tenemos y estamos consolidando durante en este periodo de administración, si no estoy mal, y recopilando información anterior, donde va a ser la base de este banco de tierras. Entonces, pues sí, yo considero, estoy de acuerdo que podamos consolidarlo de mejor manera para que quede. Presidente, como el autor del proyecto considera que sí le falta algunos ajustes, no sé qué posibilidad hay, no sé si se podrá que él retire el proyecto en este momento y que, para no negárselo, digamos, que lo retire y que le quede, digamos, aplazado el trámite para otro periodo de sesiones. Habría que hacer la consulta a ver si se puede hacer así. Gracias. De acuerdo, concejal Jairo, sí, inicialmente nos gustaría no darlo como archivado, sino poderle dar trámite, entendiendo obviamente las sugerencias que se plantean desde nuestro jurídico, pues desde ustedes también, pues para que evidentemente este proyecto que se evidencia con una muy buena intención se pueda llevar a cabo, pero entre toda la normalidad que es. Entonces, entendiendo... Hacemos, pues nosotros como presentador del proyecto, pues hacemos la sugerencia para poder retirarlo y poder darle trámite después de poder
recopilar esta información y dejarlo y subsanar esas inquietudes que se presentan. Entonces, para retirarlo, presidente, por favor. Claro que sí, secretario. ¿Algo que aportar, concejala? Sí, señor presidente, pues me gustaría que llamáramos al jurídico para ver en qué nos direcciona, ¿no? Para hacer las cosas bien, pensaría. Bueno, ya tenemos al doctor Saúl acá. Doctor Saúl, muy buenas tardes. Bienvenido. Doctor Saúl, lo ponemos a contexto, en este momento estamos debatiendo el proyecto número 12, en el cual se crea el Banco Inmobiliario. Entendiendo el concepto jurídico que usted muy amablemente nos ha llegado y la ponencia que ha sido negativa de parte de la concejala Esperanza Camacho, estamos en una situación en la cual el secretario de planeación, que es el autor del proyecto, pues está contemplando la posibilidad de retirarlo en aras de poder generar pues el trámite de la mejor manera. ¿Sí? Queremos, entendiendo obviamente que este proyecto tiene una muy buena intención, saber cómo podríamos de una u otra forma articular desde la parte jurídica de la administración y del Consejo Municipal pues para poder viabilizar este proyecto. Señor presidente, muy buenas tardes para usted, para los honorables concejales, para la señorita secretaria y por supuesto para todos los miembros de la honorable corporación y al secretario de planeación del municipio y todos los asistentes. Pues básicamente las consideraciones, ustedes ya las conocen de orden jurídico, aun cuando el proyecto es absolutamente necesario para el municipio y es muy bien intencionado. Los parámetros establecidos en el artículo 118 de la ley 388 de 1997, determinan que el Consejo Municipal, las entidades territoriales, pueden adoptar los bancos inmobiliarios, de que trata la ley novena y les da una denominación de bancos de tierras, a través de tres instituciones o de tres denominaciones, las cuales se consolidan en establecimientos públicos, sociedades de economía mixta o empresas de servicios públicos. La norma es absolutamente categórica y establece que es la categorización de estas tres tipologías la cual debe adoptar esos bancos inmobiliarios. A partir de lo reglado, en la Constitución Política de 1991, el legislador profirió la Ley 489 de 1997, que marca el derrotero conceptual de qué se entiende por un establecimiento público, qué es una empresa comercial e industrial del Estado, y que es una empresa de servicios públicos. Atendiendo esos conceptos que desarrolla esa normativa jurídica, tenemos que el proyecto de acuerdo no consolida la denominación si se trata de un establecimiento público, si se trata de una empresa de servicios públicos, una sociedad de economía mixta. Además de lo anterior, la caracterización de estos establecimientos, sea cual sea la tipología que se adopte, es que deben gozar de autonomía administrativa, financiera y autonomía presupuestal y jurídica. Bajo la perspectiva que se dio y se creó y que se concibió, simplemente se otorga la creación de la junta directiva, se le dan un marco de competencias a esta junta directiva, se crea el banco inmobiliario, pero no se consolida ni se articula con lo estipulado en el artículo 118. En consecuencia, sí resulta necesario que la administración revise lo pertinente para ver cómo lo plantea el honorable Consejo Municipal y que éste pueda ejercer la competencia de que trata el numeral sexto del artículo 313, y es determinar la estructura de la administración municipal. En consecuencia, consideramos pues saludable que si la administración a bien lo tiene, retirar la iniciativa, tendríamos que verificar, y le solicitaríamos respetuosamente un receso de 2 minutos para verificar el reglamento, si es que antes de rendir ponencia se puede retirar, o de lo contrario, una vez rendida la ponencia ya no se puede, y en consecuencia la ruta hacia el archivo. Ahora bien, en gracia de discusión, independientemente de que se archive por la votación de los honorables concejales, conforme a las previsiones de la ley 136, ustedes podrían volver a presentarlos. Entonces, digamos que aquí la sugerencia incluso sería acoger la ponencia juiciosa de la honorable concejal Esperanza,
y volverlo a presentar, porque de todas maneras, retiro o archivo, de todas formas usted lo van a volver a presentar. Y es una nueva iniciativa, de todas formas creo yo que el archivo sería compatible con los objetivos propuestos por la administración. Y para terminar, en lo que podamos servir desde la asesoría jurídica para enriquecer el proyecto, porque repito, es absolutamente importante, bien intencionado, pero se trata de blindar tanto a la administración, pero principalmente al Consejo Municipal. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Saúl. Pues evidentemente ya se puede observar el compromiso que tiene la corporación también frente a proyectos como estos que en sí se convierten en algo necesario para nuestro municipio, entendiendo también los argumentos que nos plantea el doctor Saúl. Pues no considero, pues si quieren lo ponemos a consideración, pero sería lo mismo el hecho de separarlo y archivarlo. Entonces, si le parecen, sometamos la votación, ¿sí? Cerramos el primer debate y pues ya después ustedes harán lo correspondiente. Bueno, entendiendo obviamente las sugerencias y obviamente, como ya lo ha manifestado el doctor Saúl, si desde la posición de nosotros podemos enriquecer este proyecto, pues magnífico. Bueno, declarada la suficiente ilustración y se da por cerrado este primer debate, donde el proyecto de acuerdo en mención, daríamos inicio pues al articulado. Señorita secretaria, por favor. Ayúdame con la votación del articulado, por favor. Borrego Alarcón Jairo. Negativo. Camacho Jurado María Esperanza. Negativo. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Negativo. Bueno, entendiendo, sí. Señorita secretaria, honorables concejales, que definitivamente este proyecto de acuerdo no continúa, pues será archivado, ¿sí? Esperando pues que ojalá prontamente ustedes puedan volver a radicarlo pues para darle el trámite correspondiente. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día, señorita secretaria, por favor. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Concejales, ¿algo en proposición? ¿En proposiciones? ¿En asuntos varios? Siendo las 5:19, cerraríamos este primer debate de la Comisión Primera. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Saúl.